Soy promotor de salud y soy coordinador del programa de intercambio de jeringuillas de la Asociación para la Reducción de Daños a la Salud y trabajo con usuarios de drogas. Estamos llevando a cabo un proyecto para implementar estrategias para la prevención del VIH-Sida y otras enfermedades derivadas del consumo de drogas inyectadas en la comunidad usuaria de drogas inyectadas, que son los UDIs, ¿no? Conocidos como UDIs, o conocidos por ellos mismos como tecatos o jaipos, dependiendo del lugar en donde existe. Y pues mi trabajo consiste básicamente en promocionar la salud en esta población. Consiste en salir a las calles, ubicar a los usuarios de drogas inyectadas en el lugar donde ellos se desenvuelven, esto es en picaderos o en las calles, ¿no? Principalmente. Y lo que hago es llevar a cabo pues el mensaje de que cuiden su salud, de identificar los daños que ellos presentan, que pueden derivar desde abscesos, lo que ellos llaman cuerazos, que tienen que ver con las inyecciones que ellos realizan para suministrarse la droga que consumen, hasta infecciones de transmisión sanguínea como el VIH-Sida y el hepatitis. De los daños que nosotros tratamos de prevenir, pero también está el hepatitis C y el VIH, y eso también se da a través del intercambio de jeringuillas entre ellos mismos. Esa es una práctica muy común. Estrategias para la prevención de VIH-Sida en esta comunidad es llevarles jeringas nuevas y que ellos nos regresen las jeringas que ya han sido utilizadas. También les regalamos condones porque pues ellos, muchos de ellos,
tienen parejas, algunos viven con sus compañeras sentimentales y pues algunos están casados, tienen hijos, son donados por el Departamento Estatal de Prevención de VIH y SIDA. Y pues los Preven Kits constan de un tríptico informativo que es este, que se llama Tecato aún en el fondo, que el SIDA no te obstruya la salida. Y en este tríptico se habla pues sobre los daños que pueden ser ocasionados por el hecho de compartir jeringuillas, ¿no? Y vienen aquí un procedimiento que se explica de cómo desinfectar una jeringuilla con cloro. Nosotros nos preocupamos porque los usuarios de drogas aprendan lo que es la pedagogía de reducción de daños, ¿no? Para el autocuidado, para que ellos mismos aprendan a llevar a cabo esas estrategias de prevención que tienen que ver con el cuidado de su salud. La meta principal de la reducción de daños es prevenir todas las enfermedades que están alrededor del consumo de drogas. No tenemos como meta principal lograr la abstinencia, lo cual no quiere decir que nosotros no estemos promoviendo la abstinencia, por supuesto que también lo hacemos. La mayoría de la gente con la que trabajamos es gente que está consumiendo drogas, son personas que no se han acercado a los centros de salud por lo mismo de que son estigmatizados, son rechazados. Tratamos de trabajar con los usuarios de drogas inyectadas para que conozcan también pues las maneras de cómo cuidar su salud, sus derechos también como seres humanos, como los mismos derechos que yo tengo y que tienen pues todos ustedes, los tiene también un usuario de drogas, ¿no? Y en este caso pues un Tecato, ¿no? Y finalmente les ofrecemos la opción de rehabilitarse cuando ellos están preparados. Nosotros no obligamos a ninguna persona sin su voluntad a que se hagan un examen de VIH-Sida, por ejemplo, a que se rehabiliten. No, siempre les ofrecemos las opciones, ¿no? Pues la vida de Tecato es muy triste porque llegas el momento pues que tienes que andarla taloneando a fuerzas desde mañana hasta tarde, y es una vida muy triste en realidad, estar ya, ser adicto a la heroína. Ya por mi parte soy adicto, tengo ya 18 años en adicción de la heroína. He estado en partes donde se han pasado camaradas míos a un lado de mí, que pues se meten de más o no andan limpiones, o vatos que con la misma la píldora, como no se lleva con la heroína, y muchos toman primero la pastilla y se inyectan, y es cuando patatean a veces. Nunca he padecido sobredosis. Pues les vale y lo dejan el vato tendido si no lo conocen o algo, o a veces uno mismo lucha por volverlo en sí. Se le puede inyectar salpa, igual como se chutea y todo, y apenas unos queringazos de salpa que vuelva en sí el vato. Lo principal es no usar jeringas viejas de los otros camaradas, ¿no? Sino que traer su aguja uno y usarla uno y un tiempo y tirarla por el higiene de uno mismo, ¿no? Casi todos nos jeringueamos con las mismas R. Es raro el que trae su R ahí, pero normal pues se rola la jeringa entre uno. Y pues no, que a veces que no tienen higiene uno en las mismas R, y así mismo se inyecta uno.
particular de este, hay veces que me ha agarrado la policía y me ha agarrado con una jeringa y me llevan, o si no, si traes dinero te lo quitan, o te tienen 36 horas nomás por una jeringa. Y pues yo le pediría al gobierno que pues uno ya adicto, que nos apoyara, ¿no? Que con jeringas, con todo el tipo de seguridad para uno, de rehabilitación. Yo, por ejemplo, yo nunca había estado internado en ningún centro, y pues yo tengo como 3 días que acabo de salir de un centro, y donde se me trató muy bien ahí, porque son pocos los centros que te tratan así. Ahí tienes tus comidas, tus medicamentos, tu psicología, todo está muy bien ahí. Andar usando jeringas usadas, estamos propensos a agarrar un SIDA, qué sé yo, una hepatitis, varias enfermedades. Pues esas son las de las jeringas usadas, de esas de la misma gente. Y pues por no tener el apoyo, pues agarro de las jeringas esa mala. Y pues se me hace mal aquí, pues, y no hay apoyo ni nada, que lo regalen insulina ni nada. Y acaso de que me agarraron la otra vez los policías y me quisieron agarrar y me llegaron con dinero. Me quitaron todo el dinero, traía 300 pesos y yo trabajando y todo honradamente. Y para ganar mi vicio no le hace, pero de veras que yo sé que esto es una enfermedad esto, y pues ni modo, pues así. Pero estoy mal, yo sé que estoy mal. Yo comencé a drogarme a los 16 años. Tengo 6 años drogándome. Y pues ya quiero cambiar de esta vida, que lo apoyen con los centros de rehabilitación, que no nos cobre mucho porque somos bajos de recursos. Y que nos ayuden a aprender a vivir bien, porque esta lo está bien. Nos está matando esta droga. Quisiera eliminarme. Y me pegan los policías. Cada vez que me agarran me pegan. Quiero aliviarme, a ver si el gobierno lo ayuda, lo apoya por todo el buen camino. Le damos gracias a Dios que lo liviane, porque está cabrón esta vida, vivir. Yo he sufrido mucho. Mi mamá me... Lo que él no está diciendo, chivo. Mi mamá pues se agüita a verme, que tengo las venas destruidas y pues hasta llora y me pega. Pero nunca le falta respeto y ni nada, ¿sabes? Es por la misma enfermedad, pues el gobierno, que nos ayude, que no nos cobren lo del centro y pues gratis. Y nosotros vamos a salir adelante y con mucha ganas. Oh,
tecate agarra, un tecate agarra las jeringas de los yongos tiradas porque uno mismo no puede traerlas en la calle. Te agarra la policía con una jeringa y lo llevan uno al bote. No, pues a mí me ha pasado varias veces que ando en la calle con la jeringa y no falta que te agarran con un peso y te lo quitan, o te quitan la jeringa y te las trozan. Ya me ha pasado a mí varias veces. Yo le aconsejo a todos los viciosos porque se van a hacer la prueba del SIDA o de la hepatitis. Es gratis. Si sales positivo, pues ahí te dan el medicamento regalado, todo. Todo es por el bien de uno, pues, y si sales, pues, negativo, pues, todo bien, ¿no? Yo estoy en el programa ese, hasta red, y no, está suave ahí el programa, o sea, cada miércoles vamos y la mera verdad está suave el programa, está, pues sí. Que estoy yendo al programa ese, la mera verdad pues ya no me, antes sí me dejaba caer con cualquier R en los yongos, pues, pero ahora con el programa ese va uno y ahí se las regalan, las R's o le dan condones a uno para cuidarse uno mismo del SIDA, pues. El daño, si ya me estoy inyectando, de todas maneras puedo hacer que los daños que yo me estoy haciendo a mí mismo sean menores. Bueno, pues mi parte de trabajo con ustedes es una, hacer pláticas de conciencia para ustedes, para que vayan entendiendo cómo es su adicción, básicamente su adicción a la heroína, pero también, o sea, entender lo que es la adicción psicológica y la obsesión que se va dando. La otra opción es ver si te quieres desintoxicar y ver si realmente lo quieres hacer, ¿no? O sea, ¿cómo andas tú emocionalmente para que te sinceres si realmente te quieres desintoxicar o nomás andas viendo, hay un rollo personal de no sentirte tan mal? Además, pues cada uno tiene una vida personal.
ya lo había mencionado, los usuarios de drogas inyectadas utilizan cualquier jeringa que ellos que esté al alcance de ellos. Por ejemplo, en los contextos de los picaderos, ellos pueden encontrar una jeringuilla tirada, como en este caso es una jeringuilla como esta. Pero aunque tengan ellos una jeringuilla nueva, no basta con que la jeringa esté limpia, sea nueva, porque también en el cacharro, la cuchara o en la lata de aluminio que ellos utilizan como recipiente para preparar su dosis, también está ahí el virus, o puede estar el virus del hepatitis C o del VIH-SIDA. Un tecato le puede pasar droga a otro a través de esta práctica, ¿no? Que es pasándole droga así, ¿no? De esta manera. Así le puede pasar droga. Entonces, si esta jeringa ya ha sido utilizada por otra persona y esta está limpia, este contacto puede transmitir el virus, este contacto. Supongamos que esta jeringa ya fue utilizada por una persona. Un tecato no tiene una jeringa, en este caso, para sí mismo. Y pues trae el síndrome de abstinencia encima, y lo que él quiere en su desesperación es ya inyectarse con la jeringa que haya encontrado. Lo que él puede hacer es primero agarrar esa jeringa y enjuagarla con agua. Primeramente se recomienda que la jeringa sea llenada hasta el tope, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que se le den algunos golpes para que en el interior todo lo que es la sangre se desprenda, ¿no? Todos los residuos que queden adentro de la jeringa se desprendan de las paredes, y posteriormente esa agua se tira, ¿no? Se vuelve a repetir esa operación. Pero el agua no es suficiente para eliminar cualquier infección que pueda tener, cualquier virus que pueda tener la jeringuilla. Entonces tenemos cloro. Estas son unas botellitas que nosotros estamos repartiendo últimamente porque nos las donó el Programa Estatal de Prevención de VIH-SIDA. Inmediatamente después de haber realizado esa primera limpieza con agua, procedemos a limpiarla con cloro. Hacemos lo mismo, succionamos el cloro y nos vamos a esperar 30 segundos para que ese cloro haga toda la labor de la desinfección adentro de la jeringuilla, ¿no? Esta jeringuilla, como ya fue utilizada, puede contener el virus de la hepatitis C o puede contener el virus de inmunodeficiencia humana. Nosotros le ayudamos dándole unos golpecitos también para que todos los residuos que pueda tener la jeringa se desprendan con el cloro, ¿no? Se recomienda que sean 30 segundos, entonces procedemos a retirar ese cloro del interior de la jeringuilla. Es importante realizarla otra vez porque de esa manera tenemos la seguridad de que va a ser más efectiva la desinfección, ¿no? Entonces vamos a realizarlo por segunda ocasión, ¿no? Volvemos a llenar la jeringuilla, esperando los 30 segundos y procedemos de nueva cuenta a eliminar ese cloro. Ahora tiene residuos de cloro, ¿no? El cloro lo que puede ocasionar es una intoxicación y en algunos casos puede ser severa. Vamos a proceder a realizar otra vez lo mismo que al principio. Levantar agua, simplemente eliminamos el cloro. Y para tener la certeza de que ese cloro fue eliminado, lo volvemos a hacer otra vez. Lo recomendable es hacerlo dos veces mínimo. Ya tenemos una jeringa sumamente desinfectada y que puede ser utilizada de nuevo. Thank you.
aquí podemos ver un filtro, lo que es la jeringa, el cacharro con su respectivo filtro. Aquí podemos ver que sí, que es cocaína lo que utilizaron. Ahí alrededor se pueden ver los residuos, lo que es el lavado. Muchos de ellos esperan a que otros UDIs terminen de consumir para que les toque lo que es el lavado, ¿no? Los residuos que quedan en el cacharro. Algunas personas se quedan aquí a dormir, se vienen para acá a dormir, pero este es un picadero. Podemos ver las condiciones de higiene, donde excremento, escombro, botellas, basura, ¿no? Muchísima gente está inconforme con estos lugares, ¿no? Algunos les piden a las autoridades que sean demolidos o estos lugares que sean... Pero los UDIs siempre van a encontrar un lugar en donde consumir drogas, ¿no? Entonces, pues igual tumban este, mañana encuentran otro lugar. Estos son los picaderos.